El cambio en el hábito de los peregrinos es una realidad. Suelo apretar un poco. Sí, es normal, como en todo, que haya variado los hábitos de consumo, pero bueno, teniendo lo que ellos demandan, pues sí es un... Esto sigue, esto no hay que no pare lo que es el camino. La contención del gasto que llevan a cabo los peregrinos convierten al camino en una de las opciones más recurridas a la hora de pasar unas vacaciones low cost. Ignacio lleva 3 años realizando distintas etapas cuando su trabajo se lo permite. Se ha propuesto esta vez no gastar más de 25 euros al día. Cuando se acabe el presupuesto, por donde termine. El sector de la hostelería es el que más sufre este descenso de poder adquisitivo de los caminantes. Terrazas vacías a la hora de almorzar, en pleno mes de agosto, y demasiada austeridad. Comparten un menú y luego si había uno pedido el menú y además una ensalada, pues entonces reparte un menú y la ensalada y tal, y en el desayuno un poquito. Ver de menús y cosas de esas metiéndose en tiendas. Los extranjeros, dicen, miran menos el dinero, pero los jóvenes españoles son los que más se contienen. Sí que la gente va mirando el precio, caminan aunque sea un kilómetro más por 1 o 2 euros, ¿no? En mente de la mayoría, gastar lo menos posible. Y nos hemos tomado 2 vasos de leche y nos han pedido 3 euros. Cada día sacando dinero del cajero porque no llegas, ¿eh? Es alucinante. En un gran año que espera marcar récord de afluencia, los comerciantes y hosteleros constatan que, a pesar de todo, el camino está más vivo que nunca.